La serranía de Cuenca es una vasta extensión montañosa escasamente poblada por el hombre debido a las rigurosas condiciones de su clima. Ello ha permitido que esta zona haya podido mantener un elevado valor paisajístico. Se sitúa en las estribaciones meridionales de los Montes Universales, con una extensión de 25.724 hectáreas, creada como Reserva Nacional de Caza desde 1973. En esta ocasión vamos a recorrer una pequeña parte de la serranía, concretamente la que comprende el nacimiento del río Cuervo, el Alto de la Muela de San Felipe, el Estrecho del Infierno y los manantiales del Júcar, los cuales dan origen a su nacimiento. Perfilamos los últimos preparativos, revisamos el equipo y observamos un mapa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para marcar el recorrido turístico. Comenzamos en el parking, lugar típicamente visitado por infinidad de personas. El halcón tiene la consigna de que sobre las 7 de la tarde nos debe recoger en el albergue de San Blas, en las cercanías de Tragacete. Y aquí hay muchos vehículos, mucho tráfico. Hasta la muerte, amigo mío, que todas las cabras hemos tomado. ¿A que sí? Ya empezamos a que se le reviente la gente a la vena. Somos romanos. Que te diga, mira. Sí, seguro que no ha cogido la gilipollas, pero no ha puesto la cámara. Nos espera una larga travesía. Nuestro conocimiento del recorrido y la dureza que pueda tener el mismo solo la conocemos a través del mapa y de unas fotocopias del recorrido sacadas de un ejemplar del libro Andar por las sierras y barrancos de la zona centro, por medio de las cuales vamos a guiarnos. Es por tal desconocimiento por el que nos ponemos rápidamente en marcha. El perfil turístico no es necesario seguirlo con mapa. Todo está perfectamente señalizado. Inconscientemente, seguimos el camino entre bosques, siguiendo unas barandillas de troncos que hacen más atractivo al lugar. Con un recorrido fácil y surcado por miradores, podemos observar con todo detalle el Rincón del Cuervo, nombre con el que se asignaba ya en los más antiguos mapas topográficos a este lugar. En realidad, viene a ser exactamente eso, un rincón o cobijadura bajo la Muela de San Felipe, la más alta de la serranía, en donde emana su principal surgencia, de la que nace el río que lleva su nombre, el Cuervo.
El enclave es perfecto, casi mágico. La primera cascada parece brotar del musgo, suavemente y sin ninguna prisa. Lo cierto es que no habría que tenerla, pero lamentablemente el día es corto y nuestro camino muy largo. En este sitio debería terminar nuestra ruta en lugar de comenzar. Así le dedicaríamos el tiempo necesario. Tras visitar la primera cascada de nombre Tobacia, continuamos hasta la siguiente repisa donde nuevamente el río nos deleitará con otro salto de agua no menos espectacular. Antes de llegar al punto donde nace y comienza a brotar el agua, diremos que esta, recién alumbrada del naciente cuervo, circula en sus primeros metros en un cauce divagante y ramificado en pequeños canalillos, que se asientan sobre una amplia plataforma de aspecto triangular, que una vez recorrida se precipitan en una doble cascada muy espectacular, donde las aguas se abren en abanico, saltando por múltiples hilillos, formando una cortina acuática de gran belleza. Todo este entorno formado por plataformas, diques y láminas tobáceas forman un todo en el que se asienta una tupida vegetación ritícola, arbustiva y arbórea, formada por tilos, sauces, avellanos, arces, tejos, acebos y densas matas de boj. Pronto llegaría a su final este agradable paseo. Resultaba muy halagador. Solo nos faltaba llegar a la brecha donde nace el río y comenzar la travesía hacia la Muela de San Felipe. El retroceso progresivo de la cabecera y los desplomes de grandes bloques en las paredes es lo que, tras una larga evolución, produce esa forma de anfiteatro tan característica,
En el caso del Cuervo, su manantial, ubicado en una umbría del anfiteatro, surge con fuerte caudal en cualquier época del año. Y bueno, la subida va a ser lavando la uña, como los gatos. ¿A ti cómo te duele el cuello? Y yo que me he dormido lo que éramos. Después de contemplar desde un claro la primera subida a realizar, nos damos cuenta que va a resultar penosa. Pero no obstante, todos y cada uno de nosotros nos lo tomamos con buen cuerpo. Seguimos hacia adelante en busca del nacimiento real del Cuervo, con la ilusión puesta ya en el canchal que tenemos que subir. El Rincón del Cuervo es un anfiteatro situado en la falda occidental de la Buena de San Felipe, a más de 1.490 metros de altitud. En este punto es donde nace el río, con un importante caudal. No, pero la separa la piedra. Ya. Nos gusta rastrear y filmar todo. Esto nos lleva a veces a despreocuparnos del terreno, el cual suele jugarnos malas pasadas.